muchos espacios así un poco de reflexión. Creo que, bueno, pues después de una carrera, de una carrera de fondo, porque esto del emprendimiento es una carrera de fondo, tras 13 años de emprendimiento, que son los que llevamos a nuestras espaldas, es muy interesante pararse a pensar y sobre todo hacer un relato, poder hacer un relato colectivo con las personas con las que has emprendido para poder narrar y verte los pasos, ¿no? Y esto es, bueno, pues sobre todo es obligado cuando te invitan a contar un poco la experiencia cooperativa. Así que yo aprendo mucho con estas invitaciones y espero también aportar, bueno, pues algunas herramientas y algunas maneras de mirar a las personas que estáis emprendiendo ahora, ¿no? Ayer llegué de vacaciones, sí, he tenido esa suerte de estar hasta estos días así en la playa y bueno, acabo de terminar la presentación para poder contaros entre imágenes y palabras lo que ha sido, ¿no? Lo que, bueno, pues lo que nos pedían así un poco para contar de Germinando y también deciros que bueno, yo suelo hablar mucho, soy una apasionada del emprendimiento, me gusta contar y relatar, pero también me gusta escucharos y que preguntéis, o sea, en cualquier momento me interrumpís y hablamos, no sé si se reserva para el final todo, pero bueno, pues intentamos, hay alguna cosa puntual que queráis comentar y tal, aunque no abramos debate, el debate lo dejamos si queréis para el final y tal, pero que me interrumpáis en cualquier momento. Como voy a poner la presentación, a lo mejor no os veo a todos, pero Elena me ayuda a que podáis entrar ahí a preguntar. Entonces, bueno, pues vamos allá, voy a compartir la pantalla. Perfecto. De hecho, si queréis, tenemos un chat a la derecha y ahí podéis hacer preguntas, ¿vale? Genial. Vamos allá. ¿Veis la pantalla ya? ¿Me veis la pantalla? Sí, vale, genial. De acuerdo, pues venga, me han invitado para que cuente tres cosas, ¿vale? En una hora, cosa que para mí es un reto, primero porque tengo que hablar sentada y yo soy como una lagartija y lo de hablar sentada lo llevo fatal, así que me veréis moverme así con la silla y lo mismo hasta me levanto y todo, pero bueno. Y entonces, en una hora voy a intentar resumir las tres cosas que me han pedido. Vamos, una es la propuesta de valor de Germinando, otras son hitos y retos, o retos e hitos, porque lo he colocado así, luego hablamos de eso, y otra de las cosas es el timón de la empresa sostenible, una herramienta que hemos diseñado desde Germinando. Entonces, pues vamos allá. Bueno, Germinando apareció como cooperativa en el 2010, pero llevábamos ya 3 años como asociación. Elegimos dentro del mundo del emprendimiento, está fatal visto que empieces como asociación, puesto que no es una figura jurídica de empresa y en muchos sitios me lo dicen, ¿no? Y tal. Pero sí que es verdad que nuestra aparición en el mundo del trabajo fue así porque estábamos familiarizadas con la figura de asociación y entonces pues hasta que conseguimos tener un mínimo de estabilidad económica, sabiendo que iba a ser una figura de transición, no nos íbamos a quedar, teníamos claro que queríamos ser cooperativa. Y mientras que íbamos empapándonos de cómo se montaba la cooperativa, puesto que hace 15 años, 13 años, el nivel de programas de emprendimiento que existe ahora y el nivel de información no era para nada eso. Con lo cual teníamos que rascar, buscar y cavar alrededor nuestro, es decir, preguntar muchísimo cómo poder emprender y sobre todo dentro de las figuras de la cooperativa, ¿no? Entonces, bueno. Empezamos 3 personas, teníamos claro que había un panorama desolador en el mundo del trabajo, que queríamos desarrollarnos profesionalmente dentro de la agroecología, un término también dif más difuso que ahora, en aquella época.
Y queríamos trabajar desde la agroecología, es decir, desde el medio ambiente, pero con un engranaje social muy grande, ¿vale? Queríamos dar soluciones, ¿vale?, a diferentes entidades, empresas públicas, privadas, colectivos, asociaciones, para dar respuesta a las inquietudes, necesidades que tuvieran en el plano social y ambiental, ¿no? Esa era nuestra propuesta de valor. Además, lo queríamos hacer desde los valores cooperativos. Es decir, no queríamos cooperativos de iniciativa social, es decir, no queríamos montar una empresa para lucrarnos. Queríamos, esto no se dice así al principio, claro que suena muy bien dicho después de 15 años, pero lo que queríamos un poco era ir mejorando, ir apostando por mejorar la situación laboral que tuviéramos y el entorno cooperativo, ¿vale? Por eso elegimos una figura dentro de las cooperativas de iniciativa social, para que legalmente hubiese uno de los artículos de la cooperativa que nos obligara a revertir los supuestos beneficios que tuviéramos, que por aquel entonces nos hacía mucha gracia eso de los beneficios de la cooperativa, porque la cosa iba bastante pelada, en mejorar la estructura y la calidad de trabajo. Esto, hace poco hice un trabajo de arqueología, de los papeles de la cooperativa, aparece desde las primeras asambleas que tuvimos en el 2009, ¿vale? Estas inquietudes de decir, queremos crear un espacio en el que estemos cómodas, no solamente que nos dé un sueldo, sino que estemos cómodas y que sea un lugar bonito, agradable, en el que queramos seguir trabajando y que nos permita crear nuestra vida, no solamente la laboral, sino el resto de la vida que hay más allá del trabajo. También, ¿vale? Teníamos clara que no queríamos caer en un modelo de emprendimiento, que no queríamos trabajar para dejarnos la piel ahí, aunque en los primeros momentos siempre ocurre, ¿no? Que tienes mucha más energía y tienes que crear toda la estructura, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, teníamos un enfoque muy interno, ¿vale? De cómo queríamos trabajar, ¿vale? No solamente queríamos ofrecer los servicios, que normalmente se tienen muy claros, sino que además queríamos respetarnos nuestras situaciones de trabajo, porque nos daba un poco de vértigo meternos en un mare magnum en el que no pudiésemos dar cabida al resto de las inquietudes personales de cada una. Entonces, veníamos de los movimientos sociales de aquí en Madrid, Germinando, que se llama la cooperativa, creció en Madrid. Veníamos de los movimientos sociales y teníamos una lectura muy crítica con la situación, sobre todo la ambiental, que vivíamos en esta época. Es decir, antes no se podía hablar de crisis ecológica como se habla ahora y como en cualquier periódico vemos los titulares. Antes hablar de crisis ecológica era una postura alarmista, ¿vale? Populista, si queréis, si me permitís. Y sin embargo, nosotras teníamos muy claro que no solamente era una crisis ecológica lo que estamos viviendo, sino que esta crisis ecológica tiene un componente social, ¿vale?, a través del económico, que sitúa a las personas en diferente posición de privilegios respecto a la situación ambiental que vivimos. Y para nosotras esta era uno, esta, con esta visión comenzábamos a trabajar y proponíamos respuestas, ¿vale?, a estas situaciones. Entonces, teníamos muy claro que también el trabajo que íbamos a realizar no solamente iba a respondernos con una factura económica hacia dentro de la cooperativa, sino que tenía que tener una respuesta, es decir, una consecuencia física o emocional en el lugar donde trabajáramos. Es decir, si hacíamos un curso, queríamos transmitir, remover los cimientos y cambiar el enfoque de las personas que asistían al curso, ¿vale?
O si hacíamos un huerto escolar, queríamos que el impacto en el patio escolar tuviese una repercusión en el funcionamiento de la comunidad educativa que supone un centro educativo, ¿no? Todo esto lo teníamos muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, decidimos que nuestros principios eran el cooperativismo. En aquel entonces la red de economía social estaba, en Madrid no estaba ni creada. Y la hemos asumido, de hecho estamos en REAS en el mes, luego os lo cuento, ¿vale? Y hablábamos un poco de los principios cooperativistas. También hablábamos de economía minista, de economía ecológica y de otra serie de valores que nos iban a guiar para poder dar respuesta a estas crisis, ¿no? A estos impactos ambientales, ¿no? También partíamos de que las personas tienen una actividad que transforma el medio en el que están ligadas, ¿vale? Y esto era muy importante hacernos responsables o por lo menos transmitir en esa mirada que todas y todos somos responsables en mayor o menor medida, ¿vale? Y que cada uno tiene su campo de actuación. Bueno, pues sobre esta parte, no sé si queréis comentar alguna cosa porque voy a pasar al siguiente punto. Si alguien quiere comentar algo, vale. Pues entiendo que no. Entonces, dentro de estos 13 años, quiero hablar de, bueno, pues de las curvas, ¿no? De las curvas y de las bajadas y de las subidas, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar de los retos, ¿vale? Aquí lo he puesto al revés, pero quería hablar de los retos y de los hitos que hemos conseguido, ¿vale? No como individuales, es decir, cuando emprendes no hay metas, hay simplemente cumbres, por eso he puesto esta foto. Porque me parecía que una cordillera montañosa da un poco la imagen esta que quiero transmitiros del emprendimiento. Es decir, no hay una sola cumbre, no haces cumbre, ¿vale? En plan de llegas a una meta, sino que como el tiempo y la situación social y económica que tenemos nos transforma todo el rato, la apuesta es por la resiliencia. Es decir, dentro de cada reto que se te plantea en cada época y en cada momento y en cada área de la cooperativa o de la empresa que montéis, ¿vale? Se va dibujando una cordillera montañosa que finalmente, cuando se termine la actividad empresarial o económica, es el dibujo que queda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también para transmitir y para hablar de todo lo que os voy a contar ahora, de nuestros retos y nuestros hitos, vamos a ir hablando de cada uno de esos piquitos que se van conformando. Esto no termina nunca, ¿vale? Porque es como la vida misma. Siempre hay retos y siempre hay que adaptarse y ser resiliente, incorporar cosas y el mercado va cambiando, ¿no? Y la sociedad también. Por lo tanto, es algo muy cambiante, ¿vale? Entonces, vamos allá. He tomado las fotos de la escaladora esta vasca, que ahora se me ha olvidado el nombre, pero quería haberlo puesto aquí abajo. No sé si alguno la conocéis, ¿vale? Es una, bueno, una de las escaladoras más importantes españolas. El primer reto al que nos enfrentamos era la imagen cooperativa. Nosotras comenzamos tres biólogas y bueno, éramos biólogas, no teníamos ni idea de las herramientas digitales en aquel entonces. Vamos, para que os hagáis una idea, yo creo que usé o presenté mi trabajo de las últimas asignaturas de la carrera en ordenador. El resto era todo a mano, ¿vale? Para mí las herramientas informáticas eran, bueno, para mí, para las tres que estábamos en ese momento, era un reto, ¿vale? Fue nuestro primer reto. Teníamos que crear una imagen de empresa, ¿no? Lo que se llama ahora el branding y todo el mundo conoce, el logo, la tipografía, cómo presentas tu empresa cuando vas a hablar con la clientela, cómo enseñas, ¿no? Eso. Entonces, para nosotras fue un reto muy, muy grande.
por aquel entonces, vuelvo a comentar, no había programas de emprendimiento y había muy pocas empresas que ayudaran a empresitas pequeñas a montar su logo, su imagen, su nombre, buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue el logo, lo hablamos con el novio de una de las que estábamos en aquel momento y que era diseñador gráfico y nos ayudó a montar el logo. La web y toda la imagen, no, la web no, pero toda la imagen corporativa nos la diseñó la hermana de otra socia en su trabajo de fin de carrera que hacía publicidad, ¿no? Y nos puso como unas tareas para desarrollar, para que entendiéramos, nos vino a explicar el trabajo, porque ni siquiera éramos capaces de explicar, o sea, de entender cuántas cosas había que tener en cuenta para la imagen de una empresa, y nos vino a contar su trabajo de fin de carrera, ¿no? Y luego la web nos la montaron otra entidad que conocimos en la primera, bueno, hubo varias webs, ¿no? Porque las webs se van renovando cada cierto tiempo por crecimiento y por cambio de las cooperativas, y otra de las entidades que conocimos en el primer mercado social, la primera feria del mercado social que se montó en Madrid, allí conocimos a dos chicas que tenían una central de diseño, que se llamaban 11-10 Central de Diseño, y hablaban un poco de la sostenibilidad y desde el respeto ambiental de los materiales producidos para la imagen de la empresa. Entonces las conocimos allí, nos encantaron, nos encantamos mutuamente y a partir de entonces nos hemos quedado con ellas y hemos hecho no solamente la imagen de la empresa, sino muchos, muchos proyectos más juntas, ¿no? Entonces, reto uno, es importante tener una imagen de empresa, ¿no? Reto dos, si no cuentas lo que haces, no existes, ¿vale? Esto para nosotras era todavía más un reto en aquel momento. Nosotras teníamos la web y ya está. O sea, teníamos un WhatsApp entre nosotras, pero no teníamos ni idea de las redes sociales, de la comunicación, de cómo se organizaba un plan de comunicación, de qué queríamos comunicar, de qué partes. O sea, aquello era un entramado súper lioso y súper complicado. Afortunadamente, en aquella época comenzaron a entrar nuevas generaciones, ¿vale? Y ahora mismo estamos muy contentas porque tenemos hasta tres generaciones, las de 40, las de 30 y las de 20. Entonces, las de 20 ya han nacido con el gen, ¿vale?, de las redes sociales. Es impresionante el manejo de vocabulario y de herramientas que tienen sin ser profesionales de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los grandes retos, además de incorporar a nuevas generaciones a la cooperativa, ha sido, ¿vale?, pasar de la azada al hashtag, ¿vale? Nosotras enseñábamos huerto, enseñábamos agricultura, hablábamos de medio ambiente, de cosas así, y para nosotras el hashtag, que no sabíamos ni pronunciar esa palabreja, nos la enseñaron las nuevas generaciones, ¿no? Y fueron las encargadas de manejar este asunto de las redes sociales, ¿vale? Y de proponernos, oye, vale, va, yo llevo el plan de comunicación, pero el plan de comunicación tiene que tener unos objetivos, que queremos comunicar, dónde queremos comunicar, con qué lenguaje, con qué... Bueno, pues todo lo que hay detrás del tema de la comunicación de una empresa, ¿no? Y bueno, pues... Nos gusta, nos va muy bien y nos reconocen en muchos sitios por la calidad, por la información que ofrecemos y por la calidad, ¿vale?, y los recursos que colgamos en la red, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí nuestra comunidad de seguidoras y de seguidores y para nosotros esto ha sido muy importante, ¿no? Decir también que esto se ha profesionalizado, es decir, hay un puesto dentro de la cooperativa con unas horas y una persona con un perfil profesional para llevar esto, ¿vale? Después de 13 años, claro. Bueno, ha entrado hace 4 años que tenemos este puesto ya profesionalizado con sus horas. Una cosita, Paula. José Manuel quiere hacerte una pregunta al respecto. Sí, vale. Así que... Adelante. ¿Me escuchas, Paula? Sí, sí. Sí, hola, buenos días. Mira, esto que estás comentando de la presencia en las redes sociales es algo que para mí me resulta, pues, de alguna manera sé que de algún modo, tarde o temprano, lo tengo que abordar.
y tengo una duda, ¿no? Uno también pues tiene una edad, peina canas y más allá del correo electrónico, por tener no tengo ni WhatsApp, para que te hagas la idea, ¿no? Y el móvil pues lo tengo pues porque desde la caja de ahorros me obligan a operar teniendo un teléfono, un número de teléfono. La cuestión, la pregunta, vuelvo al asunto. ¿Cuánto revierte beneficiosamente en vuestra cooperativa en la presencia en las redes sociales? A mí muchas personas me dicen, es indispensable, es absolutamente necesario, pero poca gente o casi nadie me cuantifica o me dice, mira, conviene que inviertas en esto porque revierte de tal modo en lo que estás haciendo, ¿no? En la praxis profesional. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? ¿Cuánto cambió el asunto antes del hashtag y después? Pues mira, para responderte esta pregunta de manera profesional tendría que dar paso a mi compañera Lourdes, que es la que lleva los temas de comunicación de la cooperativa. A mí me cuesta mucho hablar y sobre todo cuantificar. Te puedo hablar de mis impresiones, ¿vale? Desde la generación de los 40, con todas estas adquisición de herramientas recientes, ¿vale? Lo que nos hemos dado cuenta es que nosotras antes íbamos a llamar puerta a puerta, ¿vale? Y íbamos con nuestra cara, ¿vale? A hablar de nosotras. Esto tiene sus ventajas, es muy fresco, ¿vale? Muy, muy humano, muy cercano, y tiene sus desventajas. Es decir, tú no puedes probar ahora mismo el tema de probar la estructura que tienes detrás, ¿vale? Y que no eres solamente tú, sino que hay un equipo de 10 personas detrás con 5 áreas, con tal. Eso no es lo mismo contarlo que verlo desde un pantallazo. Y no es lo mismo subir las noticias a las redes sociales de los vídeos, de los telediarios, de donde has salido, de los reportajes que te han hecho, de las noticias de la prensa escrita, etcétera, etcétera, tampoco. Entonces tienes ahí un respaldo de tu profesionalidad, ¿vale? Con todas las trampas que te quieras inventar, todo lo que quieras. Pero ahora mismo es algo que ofrece seguridad a la clientela y al público que te sigue. ¿Vale? Y por otro lado, a nivel de cartera, es decir, a nivel de facturación, si me preguntas ahí, yo solamente sé que hay temporadas en las que nos cuesta atender a las demandas, ¿vale? De servicios que nos llegan por mail. Es decir, la gente nos conoce, yo no sé cómo se hace el estudio de seguir de las redes sociales hasta que te llega a tu web, a tu correo electrónico el mensaje de, oye, estamos buscando una ponente para no sé qué jornadas, oye, tenemos un presupuesto y queremos hacer un curso de tal en una, o una empresa, queremos hacer este servicio para los trabajadores y queremos que sea algo relacionado con, ¿vale? Todo este tipo de mails que llegan tienen que ver con las redes sociales y con la comunicación, yo estoy completamente segura. Por supuesto, también con la experiencia y el bagaje de 13 años de trabajo, ¿vale? Pero la mayoría de la gente llega sin otras referencias, no es del boca a boca muchas veces, sino de otras referencias a partir de lo que han visto por las redes, porque la gente busca por las redes. Busca por las redes en general, por internet, ¿vale? Por todo tipo de redes. Sí, sí. No yo sé si la experiencia... La experiencia que tengo, sí, me has respondido perfectamente. La experiencia que tengo es cercana a lo que estás contando, ¿no? Quiero decir, yo salí de Madrid en el 2010, tenía la consulta en el barrio Salamanca y solamente con la página web era suficiente. Ahora mismo con la página web, me vas a disculpar, pero no te comes un colín. Entonces, creo que hace falta una presencia mayor, pero ciertamente pues es algo, y por eso lo pregunto, ¿no? Que me veo forzado a... de alguna manera a actualizarme o a tirar de mis críos para decir, oye, ponedme al día porque... Claro. Vale, muchas gracias. Si te vas a meter ahí, solamente hay contarte una cosa. Yo sé que hay muchas redes sociales, no todas sirven para todos los públicos, ¿vale? Y hay que organizárselas y cada una tiene sus trucos, ¿vale? O sea, lo digo porque pasar de 0 a 5 redes sociales a lo mejor es demasiado. Le tienes que preguntar a alguien experto en comunicación qué redes te convienen según el público con el que trabajes, ¿vale? Y qué tipo de cosas esperan, porque hay muchas cosas que se hacen de evolución. Si tú estás proponiendo materiales, herramientas, cosas que no estás cobrando por ellas, ¿vale? La gente
te busca como un fondo de información. Y eso también es interesante porque cuando necesite servicios va a decir, ay, a mí me gusta mucho el enfoque de esta persona. ¿Vale? Bueno. En ese sentido, Paula, un segundito. Yo creo que al final la comunicación está muy relacionada con la propuesta de valor. Es decir, como que ahora nuestra propuesta de valor se transmite a través de dónde la comunicamos, cómo la comunicamos, ¿no? Entonces sí que ahí, José Manuel, también te diría que ya hablaremos, pero pues ponerte en contacto con otras emprendedoras y de este grupo, Cercanas Economistas y Centras, que se dedican a eso, porque es verdad que lo que dice Paula es que es un mundo que es gigante, hay un montón de redes sociales, hay que elegir y trabajar en una, porque al final el componente de social es que es de ida y vuelta, ¿no? Como que tienes que responder a la gente y demás. Bueno, en fin, que no hace falta que dentro de nuestros emprendimientos, lo que quiero decir, sepamos de nuestros proyectos, sepamos de todo, sino que también vamos a colaborar con otra gente que es experta en estos temas. Nada, eso quería decir, que es básicamente lo que ha dicho Paula. Te dejo. Venga. Vale, otro de los retos fue pasar de 3 a 10, ¿vale? El crecimiento, ¿vale? Es uno de los grandes retos dentro del mundo del emprendimiento, que da mucho susto. Da mucho susto porque cuando creas tu empresita entre 3 personas, hablas todos los días prácticamente, conoces y cómo trabajan las otras personas, quién le ha llamado hoy, etcétera, etcétera. Cuando pasas a ser 10, el nivel de información que manejas por salud mental es mucho menor de lo que está pasando a día en la cooperativa. Y esto supone, ¿vale? Por funcionamiento, por efectividad y por salud mental, ya os digo, que se necesita un nivel de organización bastante, bueno, pues medio alto, ¿vale? Por así decirlo. Y esto tiene que ver con el cuidado de las personas y con el cuidado del trabajar, ¿vale? De cómo se desarrolla el trabajo, ¿vale? Y sobre todo con la parte económica, el cash, que digo yo. Porque tiene unas repercusiones. Si estás mareando la perdiz y pasando la información en tu jornada laboral de una a otra y contándoselo y tal, y fulana me dijo y tal, en vez de, oye, ¿qué es lo que habíamos acordado? En vez de tenerlo ya todo escrito y claro y dedicarle 5 minutos a buscarlo en tal documento, ¿vale? Pues es muy importante, ¿vale? Como diría el cantautor Albert Pla, dice, hay que organizarse, ¿vale? Esto es así, hay que organizarse, ¿vale? En Germinando hemos dedicado muchísimo tiempo a la organización interna, para nosotras era crucial. Para cuidarnos nosotras, para cuidar a las personas que estábamos empezando a contratar, ¿vale? Y para poder ser más efectivas, ¿vale? Es decir, hacer más dinero en menos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación entre el trabajo asociado a factura y el trabajo de estructura, ¿vale? Estas dos cosas, que es muy interesante. Al principio del emprendimiento, el trabajo de estructura, es decir, el trabajo de organizarse, de crear la estructura, de crear el funcionamiento, de acordar el funcionamiento de ella, de pasar la información, etcétera, etcétera, es muchísimo más grande cuando trabajas en un equipo, ¿vale? Si trabajas tú sola, pues lo mismo también, ¿no? Y después te haces más eficiente, ¿vale? Porque eso ya lo tienes claro y funcionas y trabajas mucho más rápido en el trabajo asociado a factura. Es decir, lo que tienes que entregarle o lo que tienes que hacer con la clientela. ¿De acuerdo? Entonces, para ello es fundamental. Hay un documento feminista de los años 70 de Jo Freeman que se llama La tiranía de la falta de estructuras, que habla sobre las relaciones de poder que se crean en espacios entre las personas, ya sean laborales, de activismo, etcétera, etcétera. Y la importancia de que todo el mundo sepa cómo se organiza, cómo está organizada y cómo está estructurada el espacio donde trabajas, cuáles son los canales para obtener la información, cuáles son los espacios de decisiones, cuáles son los momentos informativos, cuáles son los momentos más de relación de las personas, etcétera, etcétera. Toda esa información es muy importante crearla, ¿vale? Cada uno a su ritmo, como queráis, según los equipos, ¿vale?
es muy importante crearla, y no solamente crearla, sino escribirla y que esté al alcance de todo el mundo, ¿vale? Para nosotras este ha sido uno de los aprendizajes más importantes de la cooperativa. Y fue fundamental o básico cuando empezamos a crecer, es decir, cuando empezaron a aparecer nuevas personas en la cooperativa, ¿vale? No las tres que empezamos al principio. Por lo tanto, tenemos cuatro figuras laborales en Germinando: las trabajadoras, las socias, las presocias y las colaboradoras, cada una, ¿vale?, con sus condiciones laborales, sus lugares donde tomar las decisiones, etcétera, etcétera. Y además, esto está en unos documentos que pueden ser el reglamento de régimen interno en una empresa convencional. Nosotras tenemos nuestros manuales de funcionamiento en el que además contamos los valores de la cooperativa, los espacios de gestión, cómo pasas de una figura laboral a otra, dónde está la información, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Un protocolo de prevención de conflictos, etcétera, etcétera, está en un documento que se llama manual de funcionamiento, ¿vale? Y que cada persona que entra a trabajar, se lo pasamos, ¿vale? Estos manuales de funcionamiento, por supuesto, están en revisión, cada cierto tiempo se revisan, se detectan cosas que tenemos que meter, etcétera, etcétera. No es algo ahí para... Pero nos viene muy bien, incluso a nosotras mismas, porque ya es tanta información la que manejas. Oye, ¿cómo se contabilizaban las horas de trabajo para ir a un curso que está fuera de la Comunidad de Madrid, siendo nosotras trabajadoras dentro de la Ciudad de Madrid? ¿Cómo contabilizábamos? Pues yo no sé esta información de memoria. Me voy al manual de funcionamiento y lo miro. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas del crecimiento es el cuidado del equipo, fundamental, ¿vale? Contarle qué es la cooperativa, qué es la importancia, qué queremos transmitir, cómo funciona la cooperativa, cómo va a funcionar esa persona en la cooperativa, cuáles son sus espacios de moverse, si tiene problemas, a quién recurre, si tiene problemas con clientela, con usuarios, con compañeras de trabajo, con lo que sea, ¿vale? Todo esto está recogido dentro de ese manual. Además, tenemos bueno, pues varias herramientas de cuidado del equipo que después contaré. Paula, un segundito. Nos pregunta Belén, ¿cómo creasteis en Germinando ese manual de funcionamiento? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo creasteis en Germinando ese manual de funcionamiento interno? ¿Cómo lo generasteis? Pues mira, esto no fue de hoy a mañana, oye, vamos a crear un manual de funcionamiento, sino que teníamos, o sea, desde el principio, desde que éramos asociación, teníamos una serie de acuerdos creados, recogidos en actas, por ahí, que claro, luego era muy difícil irte al acta a por el acuerdo de cuánto, cómo metemos, cómo contabilizamos las horas de transporte o tal, ¿no? Y entonces, pues fuimos creando un documento primero que eran condiciones laborales, ¿vale? Íbamos recogiéndolo ahí y tal, y luego nos dimos cuenta, sobre todo cuando empezó a entrar gente de fuera, a las tres primeras personas las contamos todo, pero lo contamos todo oral. Imaginaos la cantidad de información de la pobre persona que entra a trabajar, ¿vale? Con toda esta información en la cabeza, ¿vale? Nosotros lo teníamos muy claro porque lo habíamos vivido, pero a alguien que acaba de entrar a trabajar, pues es una locura contarle todo eso, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que plasmarlo en un papel, que por mucho que se lo contásemos, que estaba guay, porque nos encanta contar el chascarrillo, las cañas de los viernes, lo que quieras, ¿no? O sea, como que también hace ahí rollito de trabajo, ¿no? Y tal, pero tenía que estar plasmado en algún sitio. Entonces, este documento poco a poco le fuimos ensamblando más partes, ¿vale? Que creíamos que eran importantes, y desarrollando algunas partes, hasta que, os lo contaré después, hubo un momento en que dijimos manuales de funcionamiento para cada perfil laboral, y entonces lo creamos, y que creamos esto enfocado a cada perfil laboral, ¿vale? O sea, que fue un trabajo de muchísimos años, cosas que teníamos apuntadas en unos y otros sitios, y hubo un momento en que dijimos, vamos a recopilarlo todo aquí y vamos a llamarle así. Y lo vamos a dar y lo vamos a ir trabajando cada cierto tiempo. No sé si he contestado a la pregunta. Eso está en el chat, ¿no? Estáis ahí. Que como tengo la pantalla aquí, no veo nada. Creo que sí, gracias, Paula. Venga. Vale. Otro de los grandes retos. Nosotras, no os he contado las áreas que tenemos, pero
Esto pues también fue un poco locura, porque hemos llegado a tener tres tipos de IVAs, ¿vale? Tres actividades económicas distintas, es decir, formación y consultoría, jardinería y comercio, porque teníamos una tienda, ¿vale? Tres actividades económicas distintas, tres tipos de IVAs, 13 nóminas, ¿vale? Y cuatro tipos de figuras laborales con condiciones laborales distintas. Esto fue una movida muy gorda, porque claro, empezamos tres haciendo nuestras propias nóminas con una máquina de escribir, ¿vale? Y llevando las cuentas en un, yo qué sé, en una cuadrita, ¿sabes? En una cuadrilla de papel, ¿sabes? Empezamos así, pero claro, esto cogió un volumen y una velocidad y tal, que esto era imposible. O sea, quiero decir, nosotras somos profesionales de una cosa, ¿vale? Entonces, al principio, pues cada una le iba cayendo el marrón, porque así lo llamábamos, de que este año me toca la administración y la contabilidad a mí, ¿vale? Y era el marrón que te caía ese año, porque todas teníamos que asumir esto. Y bueno, una de las cosas importantes es que aprendimos a ver las cuentas en esa primera fase en la que pasábamos y cada año era responsable una, ¿vale? Aprendíamos a leer las cuentas y a contarlas y a detectar cosas que pasaban en los cuadritos aquellos de Excel, ¿vale? Que no sabíamos ni nombrar, pero aquí hay algo que, ¿vale? Que esto, uy, cuidado con esto, ¿no? Pues así, ¿no? Pero claro, llegó un momento, que esto fue hace ya bastante tiempo, en el que dijimos, oye, esto, pues lo de rotativo y tal, está guay para algunas cosas, pero claro, esto, vamos a ver, esto es una profesión, esto tiene, claro, ya cuando la cosa se puso así de compleja, era como de, vamos a contratar a un administrativo, a un perfil administrativo y de gestión, además de la gestoría que teníamos, porque esto queremos llevarlo al día, queremos entenderlo, que alguien nos lo explique, queremos que alguien atienda esto y esta sea su jornada, porque esto es así, ¿no? Y contratamos una persona a media jornada que lleva con nosotros, este perfil lleva pues yo que sé, 6 o 7 años ya, ¿vale? Es decir, en algún momento esto llega, cuando tienes, pues eso, 13 personas, bueno, todo este jaleo, ¿vale? Si eres una solo autónoma, pues bueno, pues supongo que podrás ir tirando, ¿vale? Con ayuda de la gestoría y con, bueno, pues alguna charla, alguna cosa que te ayude a planificar, a hacerte tu plan de viabilidad, tu plan de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La consolidación de la cooperativa, ya vamos terminando, reto 5, ¿vale? Bueno, pues a los 7 años o así, bueno, pues hubo un momento en el que nos miramos a las caras y dijimos, amigas mías, somos muy listas y muy feministas, por aquello de que rima también, ¿no? Y porque es verdad, pero joder, somos de titulación biólogas, ¿vale? Esto, o sea, esto de saber llevar una empresa es otra profesión. Entonces, hay millones de cosas, estábamos súper orgullosas, hemos organizado la cooperativa, llevamos la comunicación, una persona con administración, las áreas, salimos en prensa, nos llaman, todo lo que quieras. Pero era, Dios mío, es que no tengo claro muy bien cómo esto de la empresa, hay cosas que no las encajo, no sé qué hacemos. Bueno, y entonces, por mucha ayuda que pidiéramos y muchas gracias a todas las personas que han colaborado en entender qué cuernos es una empresa, ¿vale? Pues llegó un momento en que dijimos, ostras, aquí hay que ponerse las pilas. Y apareció en nuestras vidas el curso de experta en promoción y gestión de empresas de economía social y solidaria, que es una especie de posgrado, una cosa así, que hay en la Complutense, que lo ha presentado REAS y lo lleva desde la economía social. Vamos, que cuando vimos ese título dijimos, o sea, lleva nuestro nombre seguro. Y entonces, pues ahí nos lanzamos. Y esto lo hemos hecho dos, ¿vale? De las 6 socias que somos, 2 de las socias de momento, pero lo que queremos es que cada cierto tiempo haya una socia que entre al curso para tener esta visión. El curso para nosotras fue como bueno, pues como cuando te pones unas gafas de 3D, ¿sabes? En el cine y dices, no veo nada. Bueno, pues te pones las gafas y ¡ah! ¡Wow! ¿No? Tal, ¿no? Y todo en 3 dimensiones, ¿no? Encajó perfectamente una cosa con la otra, la relación, la economía social, la importancia de... Bueno, hilamos muchísimas cosas, tuvimos una visión global de lo que es la empresa dentro de la economía social,
tuvimos herramientas, tuvimos referentes, tuvimos nuevas compañeras, ampliamos nuestra red. Fue para nosotras un gran hito. Esto junto con un programa de consolidación de cooperativas que hicimos hace 2 años, nos ha permitido estar seguras, ¿vale? Y conocer las herramientas, estar seguras de lo que estamos haciendo y conocer las herramientas para seguir adaptándonos, seguir siendo resilientes a el mercado laboral dentro de la sociedad y de la economía que nos ha tocado vivir, ¿vale? Para nosotras esto ha sido un respiro, ¿vale? Que otras, que puedas mirar globalmente tu empresa y que además haya otras personas dentro de un programa de consolidación, tienes una tutora, una mentora, una como quieran llamarlo y tal, que te da una visión, ¿vale? O varias que te dan visiones sobre aspectos de tu empresa, ¿vale? Y tú puedas decidir si te gusta o no te gusta, es verdad, priorizar las cosas que quieres hacer, etcétera, etcétera. Para nosotras, después de 10 años, esto ha sido otra de las claves y de los grandes retos. Para los grandes retos. Y afortunadamente ahora hay muchos espacios en este tipo. O sea, que yo os animo a que cuando sea vuestro momento, participéis de alguno de estos apoyos, ¿vale? Para las empresas, ¿no? Y otro de los grandes retos y otro de los grandes hitos es Germinando. La cooperativa no hubiese sido Germinando sin todo el apoyo y toda la red en la que estamos. Es decir, emprender con aquella figura de emprender del señor con corbata, traje y su maletín así, solo por el mundo, escalando esas montañas y esas cordilleras, eso es mentira todo. O sea, eso quiero decir, no. Siempre, además de tu equipo, ¿vale? Y tienes una red de colaboradores y colaboradoras en las que te apoyas, te alías para presentarte a concursos que sola no puedes, a hacer frente a retos que sola no puedes, a mirarte, a obtener feedback. Esto es súper importante, ¿vale? O sea, una empresa sola en el océano no llega a mucho. Es muy importante crearse una red de apoyo, de colaboración y de fortalecimiento. Esto para nosotras ha sido fundamental. Entonces os animo a que decidáis cuál red queréis, a quiénes queréis en vuestra red, ¿vale? Y que también decidáis hasta qué nivel os queréis meter en la red, porque esto es otro temazo, ¿vale? Cómo se manejan las redes y el momento de meterse en 1, 2, 3 redes y cómo quieres estar en cada red. Y bueno, hasta aquí el tema de los retos y de los hitos. Os animo a hacer alguna pregunta si queréis de todo lo que hemos hablado, alguna cosa concreta que queráis aclarar antes de pasar a la herramienta esta del timón. ¿Alguna cosita por ahí? Vale. Belén, te contesto luego sobre lo del tema del grado universitario. Tatiana, ¿te puedes hablar un poco más sobre cómo crear una red de colaboración para tu empresa? Os informo de que la tercera sesión de la cooperadora profundizaremos en ello. Pero, Paula, si puedes decirnos un poquito más cómo elegiste la red, qué redes, por qué el mercado social, por qué CEAE. Claro. Pues mirar, una de las cosas que teníamos claras, o sea, hay que diferenciar un poco entre lo que es el lobby en el que quieres moverte, por así decir, ¿vale? Y la red de proveedores y colaboradores, ¿vale? Para nosotras era fundamental crecer, o sea, desarrollar una actividad económica que repercutiera, ¿vale?, en el entorno. Y en eso incluíamos cuáles iban a ser nuestros proveedores, ¿vale? Nosotras no queríamos trabajar con, o sea, intentábamos buscar a gente como nosotras, que tuviese unos principios parecidos. Es decir, si teníamos una oficina, y teníamos que abastecernos de materiales de oficina, queríamos encontrar a alguien
que le preocupase dónde buscar esos materiales de oficina y en dónde repercutían el proceso de elaboración de esos materiales de oficina, ¿vale? Queríamos encontrar a alguien que nos proveyese esos materiales, ¿vale? Con unos criterios parecidos a los nuestros. Lo mismo para la luz de la oficina. Queríamos estar con un proveedor que no fuese Iberdrola o con un proveedor telefónico que no fuese Telefónica o cosas así, porque es que sabemos el impacto social y ambiental que tiene Telefónica en otros países, ¿no? O Iberdrola en otros países. Entonces, para nosotras, esto también era... Entonces, dentro, en la medida de lo posible, por supuesto, no hay, minas de coltán alternativas, ¿vale? Eso ya es el uso, ¿vale?, que le des tú, ¿vale?, al teléfono, etcétera, etcétera. Pero estos valores queríamos o los hemos ido incorporando poco a poco también al funcionamiento de la cooperativa. Cuando hacemos una comida o un desayuno, ahora os hablaré de todos estos espacios de relación en la cooperativa, queríamos que la comida estuviese elaborada y cosechada por gente cercana que pusiese en valor los alimentos y la procedencia de los alimentos como nosotras le damos ese valor en nuestro trabajo. No podíamos comprar los alimentos de la comida de Navidad en el Mercadona, ¿vale? O sea, vamos a intentar ser un poco coherentes con nuestra actividad económica y el cómo lo hacemos, ¿no? Y nuestros valores y tal, ¿no? En este sentido. Esto se hace muy poco a poco y porque económicamente puede suponer un poco más de dinero, una satisfacción muy importante, porque además lo subes a la red, la satisfacción de estar comiendo ese alimento tan importante, de conocer la quesería de la Jaramera en Torremocha del Jarama y decir, estoy haciendo un desayuno en el que el queso es de la cooperativa la quesería la Jaramera. Y además hago una foto, José Manuel, lo subo a las redes y la cooperativa la Jaramera nos dice, ¡wow! ¡Cómo moláis! ¿Vale? Y todos sus clientes. ¿Vale? Ahí estás interactuando, o sea, con los proveedores y eso crea también red digital, si quieres, ¿vale? Pero luego te ves y te encuentras con Lucía de la Jaramera y te das un abrazo porque ya te conoces y ya sabes que hay una relación, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? No hay, esto tiene muchos límites, ¿vale? O sea, que también hay que entenderlo dentro de los límites que tenemos alrededor, ¿no? No todo puede ser por economía o porque no existe todavía, ¿vale? Servicios y productos que puedan estar en esta relación, ojalá, en esta escala de valores, ¿no? Pero bueno, se intenta. Y luego, el lobby, es decir, dónde trabajas y con quién te alías para hacer presión política, porque al trabajar y al generar economía también haces presión política y haces activismo, es también muy importante. Entonces ahí, pues un grupo, estamos en el grupo Tangente, que es un grupo de 13 cooperativas con que compartimos pues, los valores muy parecidos, con las que nos aliamos para presentarnos a concursos públicos que salen, a presentarnos o a hacer un evento o a proponer un debate a los medios de comunicación, no sé qué, ¿vale? Todas estas cosas. Esto lo vas trabajando y lo vas viendo, seguro, vamos, yo estoy segura que todas las personas que estáis aquí, incluso aunque no hayáis empezado vuestra actividad económica, sabéis con quién queréis trabajar y habéis empezado a diseñar y a idear en relación a determinadas cosas en las que gente que os habéis fijado, otras empresas, otras maneras, otras tal, y podéis ir acercándoos a colaborar con ellos, ¿no? La competencia no tiene por qué ser competencia, pueden ser también aliadas, ¿vale? Y esto es una de las propuestas de trabajar en red. ¿De acuerdo? O sea, la competencia, es decir, otra entidad que haga lo mismo que tú, ¿vale? Puede servir para que en determinado momento te alíes y ofrezcas un servicio más amplio, más potente o que llegue a más gente, ¿vale? Que tú sola no lo puedes sacar adelante. Entonces, esto es una apuesta de la red colaborativa, ¿no? De trabajar en red en este sentido. Venga. Vuelvo a... ¿Dónde estábamos? Compartir pantalla. Dale. Venga, pues pasamos a... No sé cómo vamos de tiempo. Tú me dices, Elena, ¿cuánto tiempo tengo para...? Porque es que esto mira, es muy amplio. Mira, yo tengo ahí 10-15 minutos y luego dejar un poquito de debate. Vale.
Venga, pues vamos allá. En el experto este, en el curso este de promoción de empresas de economía social y sostenible, había que hacer un trabajo final. Entonces, bueno, pues yo en aquel entonces iba por el mes de enero, empezaba en octubre, noviembre, diciembre, pues en enero así, comenzaban los plenarios de la cooperativa. Y yo me bullían, a mí me bullen así las ideas, bueno, como a todo el mundo, vamos, me bullían las ideas del curso este de expertas, con el momento del plenario de la cooperativa, con el momento en el que estábamos planteándonos, etcétera, etcétera. Una noche me desvelé, me fui al salón de la casa, retiré las cosas de la mesa grande del comedor y me puse un montón de papeles y me puse a dibujar con colores ahí toda loca, perdida. Me quedé más ancha que larga, y soy larga, y poco ancha, y entonces a la mañana siguiente cuando lo vi, tenía la imagen del timón de la empresa sostenible, ¿vale? Una imagen de una herramienta que después plasmé en un trabajo y fue lo que presenté en el curso del timón de la empresa sostenible, que es este círculo en versión digital que tiene, a ver, espera, que lo tengo aquí, espera, un momento, que me he emocionado. Aquí, mira, esto es una versión mini, ¿vale?, del timón de la empresa sostenible. Es una versión para la versión digital, porque como estoy haciendo un montón de talleres y de cursos ahora, desde que ha venido la pandemia, en formato de este digital, porque tengo uno que son 2 metros de radio, vamos, de diámetro, ¿vale? O sea, 2 metros, en el que se maneja con palos ahí, con un montón de gente. Bueno, habéis visto, ahora pongo las imágenes. Y esta es la versión digital, ¿vale? Con esta versión digital os lo voy a contar. El timón de la empresa sostenible es un timón, ¿vale? Cuando hablamos de timón de una nave, nos imaginamos a un señor con barba, con pipa, ¿vale?, con gorra, ¿vale?, que es el que gobierna la nave, ¿vale? Bueno, este timón no tiene nada que ver con esta imagen. Este es un timón que es primero horizontal, ¿vale? Es colectivo, ¿vale? Se decide cómo se mueve en equipo, ¿de acuerdo? Y además tiene una versión que es esta inclinación, ¿vale?, que es la decisión de hacia dónde quiere meter la energía la entidad, ¿vale?, la empresa. Es decir, se decide entre todas hacia dónde se quiere poner el peso de la nave en el siguiente año, ¿vale? Ahora os cuento un poco la historia. Ahora sí que necesito compartir pantalla otra vez. Compartir. Bien. ¿Dónde? ¿Cómo era esto? Presentación. Aquí. Venga, os voy a poner aquí en pequeñito otra vez. Vale, pues mirar. Esta es la imagen del timón de 2 metros, ¿veis? Que se maneja entre mucha gente con los palitos estos, que todavía yo, como soy de Madrid, soy más terrestre que otra cosa, no tengo ni idea de cómo se llama, no sé si hay alguno que sea de zona de agua y de mar y haya manejado un timón, pero esto tiene un nombre seguro, no sé muy bien cómo se llama, esto que se coge, ¿no?, el timón. Vale, entonces, ¿el timón qué es? Bueno, pues es una imagen gráfica en la que hemos plasmado para nosotras cuáles son las partes de la empresa. Es decir, o mejor dicho, no las partes, porque no es un lugar físico, son las dimensiones, ¿vale? La empresa para nosotras tiene 3 dimensiones a las que hay que prestar atención, ¿vale? Es fundamental. Y elegir, ¿vale?, ir eligiendo dónde se quiere trabajar o qué cosas pertenecen a cada sección o para qué sirve las cosas que hay en cada sección. Vamos allá. Las secciones están colocadas en la parte central, ¿vale?, en esta parte central del timón. Una sería la magenta, tiene un toque artístico así en colores y tal, son los 3 colores primarios, magenta, amarillo y azul, ¿vale? La parte magenta sería la estructura, ¿vale? La estructura llamamos un poco lo que es la carcasa de la empresa, ¿vale? Bueno, la carcasa y ahí hay cosas, o sea, bueno, la estructura en general, ¿no? Donde estaría la gestión y la comunicación interna, la gestión y la comunicación externa, la gestión laboral,
¿vale? Todas estas partes estarían un poco ahí, ¿no? En la estructura, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la estructura de la cooperativa, ¿no? Otra de las partes sería la azul, ¿vale? La amarilla, perdón, que se llama el equipo, ¿vale? El equipo profesional. Y aquí estarían, en esta dimensión, tendríamos en cuenta varias cosas. Por ejemplo, los espacios de innovación, ¿vale? Para pensar en reflexionar, pensar, innovar dentro de la cooperativa. El acompañamiento de desarrollo personal de las personas del equipo, ¿vale? Por ejemplo, qué necesidades profesionales hay, cómo es el equipo, qué perfiles faltan, etcétera, etcétera. Y la gestión de esas personas, la gestión laboral y la gestión emocional de esas personas que están trabajando con nosotras, ¿no? Y luego hay una parte personal que dentro del mundo de las empresas a lo mejor es la más difícil de entender, puesto que la dimensión personal, hablar de la dimensión personal, es decir, de la situación emocional, psicológica y física de las personas con las que trabajamos, que están formando parte del equipo, es algo que en el mundo de la empresa se ha empezado a trabajar desde hace poco, ¿vale? Nosotras venimos de... Bueno, yo he estado trabajando 7 años para la formación para el empleo y ahí dentro de los módulos que con programas de estos así oficiales, dentro de los módulos de fitosanitarios, suelos, plantas, no sé qué, ta, 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 yo metía uno que era el equipo, ¿no? Y les hablaba y les enseñaba cuáles son los lugares en el cuerpo donde se acumula la tensión, ¿vale? Y que a los de 3 a 5 años comienzan a aparecer bajas de duración media, ya no corta, sino media. Es decir, en los trabajos de agricultura, viverismo y jardinería, a los 3 a 5 años comienzan a aparecer, si no te cuidas y si no incorporas determinadas medidas de prevención, empiezan a aparecer en tu cuerpo bajas que pueden durar de 1 a 3 meses, ¿vale? Esto es algo que me decían, ¡buah! Tú eres muy perroflauta, ¿no? O sea, muy hippie. No, está. Pero ¿por qué les vas a hablar a la gente de estas cosas? Si lo que tienen que aprender es a funcionar con la desbrozadora o con tal, ¿no? Y yo decía, sí, sí, esto es muy importante. Pero la empresa, ya en recursos humanos, esto se ha empezado a incorporar. Y aparte de los manuales de prevención, ¿vale? Que te dan según y que tienes que firmar según entras a trabajar a una empresa de jardinería, donde te enseñan las posturas, etcétera, etcétera, ya hay mucha preocupación por el nivel de bajas que hay, ¿vale? El nivel de bajas que hay en estas historias, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace un año tuve una conversación con un amigo que trabaja en Traxa, que se dedica a todo el tema de la restauración forestal, de montaña, abrir caminos, etcétera, etcétera, que me decía, jo, Paula, no te lo vas a creer, la de veces que hemos hablado de esto y que me has enseñado herramientas para cuidar del cuerpo, dónde poner el peso, cuidar las máquinas para que duren más, etcétera, etcétera, todas estas cosas, pues ¿sabes qué? Traxa nos tiene una tabla de ejercicios en el que 2 días a la semana tenemos que hacer obligatoriamente los ejercicios de prevención y calentamiento dentro de nuestro horario laboral. Esto el año pasado, ¿no? Después de 10 años dando formación para el empleo, me parecía increíble que en una empresa ya estuviese esto incorporado. Estoy hablando de la parte física porque a nosotras nos ha tocado mucho también, porque somos una empresa muy pequeñita y como se pusiera una mala, ¿vale? 3 meses, no sabéis el desaguisado que se montaba en la cooperativa, teníamos que asumir su trabajo, a quién poníamos, a quién buscábamos, o sea, era una movida. Con lo cual, el tema de cuidarnos ha sido fundamental, ¿vale? No solamente la parte física, sino la parte emocional. Cuando he entrado aquí en este espacio, estaba José Manuel hablando de lo duro que pueden llegar a ser las separaciones de pareja y cómo te afectan a tu vida en general, física y emocional. Esto es muy importante. Y si tú no tienes en cuenta esta parte dentro del equipo, es decir, si no respetas los procesos de vida que tienen las trabajadoras en este caso,
bueno, se te va de las manos. Si tú tienes una manera de organizar las tareas y las responsabilidades de los trabajadores o de las trabajadoras mecánica, ¿vale? Y no tienes en cuenta cuál situación personal está pasando, la cagas con todo el equipo, perdonad por la expresión, pero es así. O sea, si una persona que está teniendo una crisis personal en su vida personal le pones una responsabilidad muy grande, vas a llevar a esa persona a un estado de tensión emocional y física muy grande. Si puede con ella, va a tener unas repercusiones grandes. Seguro que acaba con, yo qué sé, con ardor de estómago, con dolores de cabeza, con estrés, con problemas de espalda, la tensión se acumula mucho en el cuello, etcétera, etcétera. Y esto puede ser una baja, ¿vale? Entonces, a la hora de funcionar en equipo, como es nuestro caso, por eso os lo estoy contando, es fundamental tener clara esta situación personal. Es tan fundamental que es una tercera pata de la empresa. Ojo, así de fundamental es. Y esto es hablar de economía feminista. Es decir, la economía pasa por nuestros cuerpos y por nuestras emociones, ¿vale? Y ahí se ve, ¿no? Por las inquietudes, por los momentos personales, todas estas cosas que hemos estado hablando. Entonces, hay que generar herramientas en las que se pueda trabajar con los equipos respetando y teniendo en cuenta estas situaciones personales. Hay muchas empresas que piden a sus trabajadores más de lo que les toca porque hay un momento de pico. Está bien. Ahora como empresaria yo he entendido esa parte, como trabajadora me costó mucho. Como empresaria lo he entendido, pero a cambio, esa persona, sobre todo si no es socia, tienes que tener en cuenta cuándo son sus picos. Porque si no, lo que estás produciendo es una situación, pues una calidad de trabajo y una calidad personal de esa persona que seguramente se queme y se vaya a otro lado. ¿Vale? Si tienes suerte de que haya otro lado. Pero vamos, que vas a tener una trabajadora quemada. Y trabajar con una trabajadora quemada cuando tu equipo son 10 personas es un horror. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Venga, va. En la parte, oye, había una manera, a ver, ayudarme, había una manera de acercar esto para que os lo pongáis más cerca y veáis. Alguien me dice que era algo con el ratón, pinchar o algo. No, es que muevo el ratón y se me mueven las diapositivas, pero hay una manera de. No es PDF. Quizás en la propia presentación. ¿No? Bueno, pues no. Igual en la propia. Es que si le pincho me cambia de. Perdona que os interrumpa. Lo puede hacer cada uno. A ver, lo tienes que tener configurado tú en el sistema y si no, cada uno lo puede hacer en el Zoom, en la aplicación de Zoom. Hay opciones y lo puedes poner a más tamaño, menos tamaño. Pero lo tienes que tener tú configurado en el sistema porque si no, no. Ya, pues lo siento, pero yo no he configurado nada. Esto he venido aquí a toda pastilla. Entonces. Si queréis, justo en la línea de la derecha de la presentación, la podéis estirar hacia la derecha y se os hace más grande. Si quitáis el chat y, bueno, no sé si... Nada, sigue, Paula. Vale, bueno, de todas maneras os lo voy contando. O sea, os he contado las tres patas, la estructura, lo personal y el equipo profesional, las cosas, los temazos que hay dentro de cada dimensión, que sería este nivel 2, ¿vale?, del timón. Y luego hay un nivel 3. Del timón, que es muy bien, Paula, estupendo, me encanta tu teoría, pero esto, ¿cómo se va a la práctica? ¿Vale? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Qué herramientas? ¿Cómo lo hacéis en la cooperativa? ¿Vale? Bueno, pues en el nivel 3, que es esta parte de aquí, que por eso quería que lo aumentarais, vienen las herramientas que hemos generado desde Germinando, ¿vale? Para poder llevar esto a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os comentaba al principio, he comenzado que el venir a contar la cooperativa o el hacer un curso que te dé una visión global de la nave que estás manejando con el timón, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? Y eso te hace pensar
pararte, bueno, es que lo de sentarte en clase, yo como he dado tantos años clase, lo de llegar a la clase, a una clase, sentarse y escuchar, ¿vale? Escuchar te permite ir teniendo imágenes e ir acoplando un montón de cosas que ya llevábamos hechas, ¿no? En la COPE. Y entonces lo que hice en el timón fue recopilar todas esas herramientas, protocolos y acuerdos que nos permiten cuidar cada una de las dimensiones de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, el timón se ha convertido no solamente en una herramienta aconsejable, bueno, por lo menos lo aconsejamos nosotras, para otras entidades, para que puedan ver su empresa teniendo en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando, ¿vale? Sino que para nosotras mismas es fundamental ir añadiendo herramientas y teniendo en cuenta dónde hay lagunas, dónde repetimos la herramienta, qué herramientas son fundamentales porque caen en las tres dimensiones, ¿vale? Y tenemos que cuidar y desarrollar, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos ha sido útil para todas esas cosas. Con esta herramienta hemos elaborado talleres y hemos propuesto talleres para otras entidades que también ha sido muy interesante, ¿vale? Agradezco a todas esas entidades que me han dejado entrar a conocer todas esas partes íntimas y detectar con ellas pues, todas las lagunas y las cosas donde querían seguir trabajando, ¿no? Y bueno, es muy interesante esta parte. Vale, pues para terminar, quería contaros dos herramientas de cada una de las dimensiones. Esta diapos la última y me ha quedado muy sosa, lo siento, pero es a lo que he llegado en esta manera. Entonces, dentro de la estructura, ¿vale? Para nosotras es fundamental, somos seis socias y seis trabajadoras. Para nosotras es fundamental la estructura de plenarios y organización que hemos creado en Germinando. Los plenarios son semestrales, esos plenarios solamente vamos las socias, las seis socias, en realidad somos cuatro y dos que son presocias, pero bueno, para este caso valen como socias, pero participamos las 12, ¿vale? ¿Por qué? Porque al plenario, antes de cada plenario, es decir, cada seis meses se hace una evaluación personal en la que se pregunta a la persona cómo está, se pregunta por su vida personal, se le preguntan por sus riquezas y sus miserias en el trabajo, qué problemas ha tenido, dónde se ve, qué necesita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto también se habla, pero también se escribe, ¿vale? Se deja constancia. La persona que lleva ese área, la coordinadora de cada área recoge esas impresiones y además hace una reunión con las personas de cada área en el que se ve conjuntamente necesidades del área, desde inversiones a formativas o cambios de organización, etcétera, etcétera. Se ven los proyectos, productividad de proyectos, continuidad de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada seis meses se hace este tipo de reunión. Y esa información de las áreas y de las personas de cada área las recoge la coordinadora y las lleva al plenario de socias. ¿Vale? De manera que las propuestas y las situaciones personales de todas las personas que trabajan en la cooperativa las se recogen en el plenario de socias. El plenario de socias consta de tres partes. Evaluación personal, de área y económica. Bueno, no, económica no. Bueno, sí, económica de área y luego la visión económica, el plan de contable y financiero de la cooperativa y la planificación de los siguientes seis meses, ¿vale? Además hay un espacio de debates que en las asambleas ordinarias durante el curso normal no nos da tiempo, bien porque se requiera recabar información o porque sean debates muy complejos, y abrimos también cada seis meses un espacio de debate de estos temones o melones, o como queráis llamarlos, ¿vale? Y se abren ahí en esos seis meses, ¿vale? Esto se trabaja en el plenario de socias y se devuelve la información, ¿vale? Al nivel de áreas y trabajadoras, ¿de acuerdo? Esta elaboración y este funcionamiento en el que estamos ahora, que nos gusta mucho y nos va muy bien, ¿vale? Lo hacemos semestralmente. Y es una de las cosas que sostiene
toda la estructura, porque se recoge información del área administrativa de comunicación y de las áreas, no sé cómo decirlas, externas o asociadas a facturas, ¿vale? Digo lo de asociadas a facturas porque es por donde entra el dinero a la cooperativa, ¿de acuerdo? He dejado de... veo la cara de póker de Elena diciendo, ¿qué está diciendo esta tía? Es lo que antes llamábamos trabajo productivo y reproductivo en la cooperativa. Pero es que hace un año tuve una reflexión muy interesante con la red de economía feminista y me dijo, no utilicéis ese término hablando dentro de empresas, porque el trabajo reproductivo es otra cosa. Lo que hablamos nosotras de trabajo reproductivo y lo que se habla desde economía feminista de trabajo reproductivo es otra cosa. Esto es simplemente una cosa entre Elena y yo, ya lo hablaremos, ¿vale? Pero bueno, pues quería comentarlo aquí. Entonces, hablamos de trabajo asociado a facturas y trabajo estructural, ¿vale? A partir de ese gran debate. Todo se cambia y se aprende y nunca es tarde. Paula, eso sí, estamos ya un poco fuera de tiempo, si puedes ir terminando. Venga, va. El manual de funcionamiento, ya os lo he contado, ¿vale? Son estos manuales en los que presentamos las cooperativas según las figuras laborales, ¿vale? Y esto nos permite organizar la estructura y saber cada una dónde está y cómo funciona y dónde está la información y etcétera, etcétera, ¿vale? Súper necesario la información, ¿vale? Que la información sea horizontal y democrática y esté al alcance de todo el mundo. Herramientas de equipo. Tenemos unas tablas de horas en las que no tienen un objetivo fiscalizar el trabajo, sino que nos dan información a nivel de cuánto le cuesta a cada una hacer determinados trabajos, si los presupuestos que hacemos para esos trabajos se nos ha ido el presupuesto o le hemos dedicado más tiempo o menos tiempo. Cómo es de rentable ese proyecto, ¿vale? Y nos permite invertir en proyectos que no sean rentables, pero que consideremos fundamentales, ¿vale? Para conseguir X objetivos, ¿vale? O para el colectivo que sea, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la tabla de horas nos da una información fundamental para saber cómo va toda la cooperativa, en qué queremos invertir, en qué no queremos invertir, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, los desayunos cooperativos y formaciones específicas le damos importancia a la relación de todo el equipo. Por lo tanto, hay espacios en los que están dentro de la jornada laboral y hay relación entre las 13 personas que durante el año no tienen por qué verse porque trabajan en áreas y en proyectos completamente distintos. No se ven físicamente, ¿no? Entonces, los desayunos cooperativos, decidimos los temas entre todas que queremos hablar. Muchas veces puede ser un proyecto, o puede ser la historia de la cooperativa, o puede ser lo que es REAS, por ejemplo, porque no todas las personas que trabajan vienen del mismo entorno. Entonces, bueno, pues hay veces que tenemos que volver a recuperar esa visión de los valores. O son formaciones específicas. Quiero aprender a cómo se hace el mantenimiento de desbrozadoras y motoazadas. Pues venga, pues dedicamos 4 horas de la mañana a que una de nosotras o otra, puede ser eso, como puede ser las redes sociales, ¿vale? O puede ser cómo funciona un Excel de presupuestos, ¿vale? Esto es muy variado. Vale, o un taller de cómo puedo no tensionar los hombros de la paliza que me estoy dando con el ordenador. Y entonces nos viene alguien a darnos rollo postural, ¿vale? De posturas del cuerpo y tal. Vale, a nivel personal, herramientas que quería comentar son el taller anual de gestión del equipo que hacemos las socias con una persona de fuera que trabaja gestión del equipo, en el que trabajamos pues, roles, roces y tensiones, límites de la cooperativa, límites personales, un montón de cosas que salen cuando trabajas en equipo que el día a día no te permite pararte a pensar y darle la importancia que tiene, porque muchas veces se enquistan y esto tiene unas consecuencias que, bueno, pues paralizan o enturbian el trabajo, ¿vale? Hay una figura que es la responsable del cuidado de las personas, ¿vale? Como lo de los recursos humanos que hay en las empresas, pero esto es una persona que tiene el control que tiene la visión de las horas laborales de cada una, de las situaciones personales, las tareas que tiene, las horas en cada proyecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que eso esté, porque ya somos muchas y es imposible mantener la visión de todas. Nos da toques o a través de ella damos toques, incluidas las socias, ¿eh? O sea, aquí estamos incluidas todas las personas.
Y luego a nivel personal tenemos unas mejoras laborales respecto al convenio que hemos ido aumentando y que van los beneficios estos cooperativos que por ley una cooperativa de iniciativa social tiene que repercutir en la propia empresa, pues son mejoras laborales que hemos ido metiendo, ¿vale? dentro de las condiciones laborales del convenio. Vale, y ya he terminado. Esto, muchas gracias a todas por aguantar esta chapa, que es un rollo, yo lo entiendo, es mucho mejor verme en directo. Y nada, pues comentáis así vosotras, feedback y cosas. Gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias, hay un aplauso. Muchas gracias, Paula. Creo que había dos preguntillas así en el chat que he esperado para que terminas para preguntarte. Una de ellas que era que si había posibilidad de acceder a la presentación que estás utilizando, la infografía del timón, pues, para verlo así como más grandote. Y la otra es de Mar y dice, ¿esta imagen o recurso del timón ya existía o la generaste tú misma ese momento desde el tele? Bueno, aquí saco pecho, ¿vale? Y digo que esto fue mi noche de insomnio, que os he contado. De verdad que fue una noche de insomnio que me puse a dibujar ahí en el salón con las plastidecor de las niñas, las ceras, Manley y esas, y tal. Y me puse, de verdad que esto fue así como, una inspiración. Me dio y lo vi claro y ahí que lo puse. Y por supuesto que os comparto la presentación y la imagen del timón, claro que sí. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Yo algo así, algún comentario? ¿Sí? Vale, José Luis. Me pongo un audio que es más rápido. La estructura del timón, me decías que tiene tres niveles. El último es de herramientas, pero los dos primeros no los he anotado. El primero son las tres patas, que es la estructura, el equipo y la dimensión personal. Vale. ¿Y el segundo nivel? Y la segunda es qué temas o vale. Temones hay o consideramos nosotras, que esto puede cambiar en cada empresa. Nosotras hemos puesto la tabla de horas aquí y puede estar en los tres vale, o vale. En una, ¿vale? Que es un poco cosas que entran dentro de esa dimensión. Vale, ok. Gracias. Nada. ¿Alguna más queréis comentar? Vale. Bueno, como nos hemos pasado un poquito de tiempo, perdonad porque será mi función, pero no es lo que nos genera, aparte porque quería seguir escuchándote, Paula, porque yo también aprendo un montón y además me anoto cosas para aplicar dentro de Economistas también, porque bueno, nosotras tampoco somos un grupo muy numeroso, somos 14 personas y además unas en Euskadi, otras en Madrid, o sea que nos viene muy bien también, bueno, 14 personas trabajadoras y luego somos muchas más. Nos vienen muy bien todas estas herramientas. Me han gustado muchísimas cosas, pero voy a como recapitular unas cuantas que creo que son muy aplicables. Me ha gustado mucho la generación de la propuesta de valor, como lo has contado, y he subrayado como una frase que decías como queríamos crear un espacio en el que nos sintamos cómodas. Al final, los proyectos que creamos no dejan de estar muy desligados de las personas que los conformamos. Entonces, también una recomendación que creo que has hecho de manera muy positiva es generar proyectos que vayan alineados con quiénes somos, ¿no? que nos sintamos cómodas, que sea un traje que nos venga bien, porque si no, llegará un momento en el que eso no será sostenible en el tiempo mantenerlo, porque no querremos estar ahí, ¿no? Y los proyectos sostenibles no son solo sostenibles económicamente, sino también desde lo personal. Y esta es una manera muy intangible desde lo personal que lo hace sostenible, un espacio del que estemos orgullosas, en el que queremos estar. Entonces, me ha gustado mucho esta doble mirada del el enfoque transformador interno y externo. O sea, transformamos mucho a través de todo lo que has contado de cómo os organizáis en el equipo. Me ha gustado mucho también la parte... es un poco enlazo con lo que vamos a contar en la siguiente sesión, que es la... Sí, gracias. Generar una estrategia también de acuerdo a la viabilidad económica del proyecto. Son proyectos que tienen que tener una viabilidad económica
y que realmente eso va a hacer que también nos cuidemos como equipo, pagamos bien a nuestros proveedores, nos paguemos sueldos dignos, paguemos a nuestros... O sea, digamos que esto siempre lo digo yo, que me hace mucha gracia, igual me repito una vez o más veces, pero la viabilidad económica de un proyecto, digamos que, o más bien, ¿dónde vemos un proyecto realmente de economía social y solidaria? Muchas veces lo vemos en su cuenta de resultados, ¿no? ¿Qué hace con los beneficios? ¿Los invierte? ¿Cómo paga a los proveedores? ¿Tiene salarios dignos? Todo eso, ¿quiénes son sus proveedores? ¿No? Todo eso hace que sea economía social y solidaria. Y luego una cosa que también me gusta un montón, que yo creo porque me toca, es que los proyectos de esta naturaleza siempre tienen esa bidireccionalidad que has explicado muy bien. O sea, el proyecto te da mucho y te da una determinada flexibilidad y además como socia y trabajadora del proyecto, es decir, como empresaria y trabajadora, tienes esa doble mirada de el proyecto te da mucho, pero tú también reviertes en el proyecto, ¿no? O sea, hay picos de trabajo y también hay picos personales. Y creo que ambos deben ser respetados y deben estar como visibilizados. ¿Qué más os diría? Bueno, nunca me gustó, Paula, lo de reproductivo y productivo en la empresa. Tenía un debate con Romy increíble, porque estructura se ha usado siempre y está bien la estructura. O sea, me gusta usarlo como metáfora, a lo mejor, hablando entre nosotras, pero, porque, vamos, básicamente no me gustaba porque cuando lo contaba en los cursos tampoco nadie lo entendía. Y tampoco visibilizaba muy bien la economía feminista, entonces no me gustaba. Pero bueno, ya lo hablaremos. O sea, me alegro de esa reflexión. Ojalá hubiera estado porque me gusta. Y bueno, sí que me gustaría, no nos ha dado tiempo mucho a debatir y a pensar, pero yo creo que de la charla de esta ponencia de Paula nos va a dejar como bastante pozo. Entonces sí que os invito a la reflexión, a que anotéis durante estos días algunas reflexiones y que el viernes comencemos 15 minutillos con esas reflexiones. Voy a abrir un repositorio, lo siento, en Google Drive, pero me es así como ahora mismo muy cómodo, no es nada software libre, nada. Pero bueno, ahí subiré la presentación que me comparta Paula y algunos materiales que han ido saliendo que me parecen de interés. Sí que os diría, si habéis ido siguiendo el chat, hemos ido compartiendo recursos, si os los podéis guardar, genial, ¿vale? Que entre Paula, José Luis y unas cuantas hemos ido compartiendo ahí bastantes cosillas. Y bueno, pues simplemente eso, agradecer a Paula su tiempo, es un placer verte, escucharte y aprender. Y nos vemos el viernes a la misma hora, os mandaré ahora un correo con el enlace a la sesión, una encuesta, la carpeta, un montón de cosas, ¿vale? Pero bueno, sobre todo que tengáis la cabeza puesta en que el viernes sí que tenéis que desayunar fuerte porque vamos a trabajar con una herramienta extra en la que hablaremos de cuál es nuestro punto de equilibrio y de cómo vamos a generar estrategias e indicadores cualitativos de nuestro proyecto, pero en función de la viabilidad económica, que creemos que los proyectos de economía social y solidaria también tienen que tener, obviamente, esta viabilidad económica. Y bueno, es una herramienta muy sencilla y en 2 horas nos da tiempo a aprenderla, pero tenemos que estar como ahí súper súper despiertas, ¿vale? Nada de insomnio y buen desayuno. Y bueno, encantada de conoceros a todos y todas, un placer. Y nos vemos el viernes a las 9:30 y muchas gracias.